A su madre, qué pinche calor está haciendo, ¿eh? La Netflix. A su mecha. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta aquí con el buen Enies. Vamos a hacer otro directo. Déjenme, voy por agua. Al chile, déjenme, voy por agua porque está haciendo un calorcísimo. Aguanten. Listo. Pensé que era yo. Pensé que era yo el que se sentía mal todavía. Pero no, pinche calor. O sea, desde... ¿Qué? Desde la semana pasada, creo. Nomás está haciendo un perro calor del nabo. Y y pues no. Así que, pues bien, vamos a pasarnos al juego. El día de hoy vamos a continuar con Genshin Impact. Vamos a... pongo mi chat del lado derecho. Nomás quito aquí las cosas de la Susi porque me estorban. Y listo. Ahora sí. Estoy moviendo el mouse fuera del juego y se sigue moviendo. En fin, entonces vamos a continuar con monas chinas. Espero que el audio esté bien. Chimón. Ok, actualmente tenemos nada más... Ah, Simón. Tenemos actualmente este de aquí. Yo quiero el Oni. ¿No está el Oni? No, no está el Oni. No, ese está rotísimo. Se lo dije a Kitsune, está rotísimo, usa el Oni. Me dice, pero es que no le sé. Tú usa el Oni te va a manejar a ti. Vamos a hacer entonces este evento, creación divina. Ir a la misión, que de hecho es este baboso que está aquí. Honglang. Es por lo del tema de los dominios personalizables. Ahí la forja de Genshin, versión Genshin Impact. ¿Cómo es que ha aparecido en Mondstadt? ¿Honglang? Oh, viajera, qué casualidad. No me esperaba encontrarte por aquí. Espero que el audio se escuche bien, que el video se vea bien. Muy, muy bien, claro. Me imagino que con ver la puerta que tienes al lado ya te haces una idea de lo que está pasando, ¿verdad? El dominio ha vuelto a aparecer. Exacto. Obtuvimos información de gran valor la última vez gracias a que nos ayudaste a explorarlo. Sin embargo, aunque el gremio también ha colaborado en la investigación, no descubrimos mucho más al investigar los alrededores. Estábamos a punto de enviar a más aventureros, incluso contábamos con el apoyo de otros gremios. Pero el dominio desapareció de repente. No me digas. Hasta que hoy volvió a aparecer en Mondstadt.
Menos mal que tengo amigos en el gremio de Mondstadt. De no ser por ellos, no sé si habría llegado a tiempo para verlo. ¿Han entrado ya? Por supuesto. Teniendo la puerta delante, no íbamos a dejar escapar la oportunidad. Las leyes que rigen el dominio no han cambiado mucho. Sigue creando cosas diversas basadas en la imaginación de quienes entran en él. Pero durante la exploración hemos descubierto que el dominio ahora también es capaz de originar enemigos. Los enemigos atacan a los que se adentran y si nos derrotan, también sentimos el dolor. Oh, diablos, ¿es esto acaso una precuela a Ready Player One? ¿O a qué? ¿Cómo lo diría? Creo que es como una experiencia real de combate. Ha atraído el interés de muchos aventureros, pero algunos ni siquiera son capaces de vencer a esos enemigos imaginarios y necesitan ayuda. Es un verdadero problema. Bueno, no importa. Si quieres, puedes explorar de nuevo el dominio con nosotros, viajera. Sí, claro. Estupendo, con tu ayuda la exploración será más fructífera. Vientos. Durante el evento podrás entrar y en este peculiar dominio y desafiar diversas zonas para obtener recompensas. También podrás crear distintos dominios personalizados. Tras completar personalmente todos los desafíos del dominio, podrás hacerlo público y así permitir que otros viajeros lo desafíen. Eso estaría chido, ¿eh? Hacerte tus propios dominios. Y que te la pelen todos. Oh, sí. Y buscar, dice, desafía dominios diseñados por otras personas. Participa en la discusión y busca inspiración. Ok, ¿qué recompensas hay? Bastión mecánico, ok, son 80, 160, 300, no, 200. 40, 240, 320, 400, ok. Son como tres deseos nada más. Ok. Creación divina coleccionismo. Vamos a entrar, vamos a ver de qué va esta shit. Ok, ah, pues son lo que vi ahorita. Okay, dice completa bastión mecánico con 195 puntos de artificio. Detalles del desafío. Dice requisitos para superar el dominio. Obtén 315 puntos de artificio. Supera un brazo helado. Ah, what the fuck. Supera el desafío en menos de 15 minutos. Métodos para obtener puntos de artificio, derrotar enemigos y abrir cofres. Haz clic para cambiar a detalles de dominio o de las zonas. Ok. Número máximo de veces que el equipo puede ser derrotado, 10. O sea que asumen que me van a vencer. Mecanismos y dominios. Digo, y enemigos. A ver. Nivel del artificio. What the fuck. Personajes de prueba. Y está el papito Chun-Li. Mira, está la pescada. Y la mona china mona. Bueno, todos estos son de prueba. Mis personajes son menos chetos. Nada chetos, creo yo. Ok. Dice detalles de nivel del artificio del equipo. Derrota enemigos y abre cofres dentro del dominio para obtener experiencia de artificio. Al alcanzar cierta cantidad de experiencia, podrás subir el nivel de artificio del equipo. Los niveles de personaje, de arma y de talento de los personajes que se unan a la exploración de este dominio subirán según el nivel de artificio. Si el personaje ya ha alcanzado dicho nivel, este conservará sus constelaciones, armas y vestuario al entrar en el dominio. What the fuck? Nivel inicial de personaje, nivel inicial del arma, nivel inicial del talento. What the fuck?
A Chile, no sé si llevármelos de prueba. Mira, justamente lo que estábamos hablando, mi buen Sakumer. Ahí está la vaca de coco. Mira, 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 la vaca de coco. A ver, vamos a hacer una prueba, ¿por qué no? Antes de cualquier cosa. Hasta que te dignas a hacer directo en horario correcto, ahora haces directo en horario familiar, pues ¿qué crees? Solo deja que descanse y verás que tu horario familiar se va a la verdura por mí. Ahora es mi momento, güey. Acuérdate, te voy a asustar. Güey. ¿Qué pasó, Nefta? No manches, está haciendo un montón de calor. No te creas, ¿eh? Sí, me duermo prácticamente en pelotas. Oh, su madre. Ah, ¿cómo estás, mi buen Nefta? No, porque llevo un pyro, no, mejor me llevo la Diona también cura, ¿no? Ah, bueno, pero es lo mismo. A lo mejor me llevo la Kiki. Nada más para hacer la prueba. ¿Cómo estás, padrino? Está culero el calor, me estoy asando. Necesito que me quites este calor que tengo dentro. Bastión mecánico imaginario. En este dominio hay varios puntos de aparición de enemigos. Puedes mejorar los mecanismos para que obtengan diferentes bonificaciones. Interactúa con el monolito de líneas ley para comenzar el desafío y evita que sea destruido. Oh shit. Ok, tengo que evitar que rompan el. Esa madre de allá. Mache, sí, la neta ha estado haciendo mucho calor, quién sabe desde cuándo. Y no mames, me pone bien pinche cachondo. Bueno, no en ese sentido. Ah, espérate. Ah. O sea, son mis personajes. ¿Qué tal mi semana? Pues ahí la llevo, no manches. El único problema es ese, ¿no? Que hace un montón de calor. O sea, en la tarde no estuvo tan pasado. Pero ya como por ahí de las 5 empezó a hacer el calor. De las 6, perdón. Empezó a hacer el calor bien feo. Y lo más chistoso es que no hay nubes. Entonces yo creo también por eso. No sé a qué se deba. ¿Qué es esta madre? Ok, se supone que aquí hay. Chale, no me traje. Me hubiera traído al Diluc. Para pegarle a este güey. Pero bueno, yo espero que funcione nada más con Jutao. Construye mecanismos. Es un Tower Defense. Ahorita que me estoy dando cuenta. A ver, espérate, espérate, espérate. Del otro lado también hay. Sí, es como un Tower Defense. Oye, what the fuck? Sí, es como un Tower Defense. Espérate, acá era. Ok, era acuoso. Entonces aquí puedo poner glaciación. Aquí. Ya no tengo. No, pues entonces olvídalo. Ok. Perderás el desafío si es destruido.
¿Dónde vas, perro? Ok. Vamos a poner aquí este. Ahí está. Es un fucking tower defense. Ah, qué pedo. No mames. Mames, no le hago nada. Nivel 70 y casi no le hago nada. Que lo tiro. O sea, ¿cuánto cuesta mejorar el mecanismo? 15. Ay, pedazo, lo mejoré dos veces. Vamos a tener que ayudarle al juego. Dice que tengo que hacer... ¿Cómo se llama? Mejorar. Tú dale. Mejóralo. Que sea potente. ¿Quién te dijo que te quedes aquí? Que... ¡Oh, la madre! Ok. Ah, justo acabo de empezar ese evento hace unos días, pero no lo he terminado. ¿Qué pasó? ¿Vas a comer? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo estás, por cierto? Okay. Mejorar esta madre dos veces y luego esta madre igual dos veces. Shingue su madre. Ah, pendejo, algo me pegó. ¡No! ¡Me mató! The tower defense. Lo feo es que te quitan los artefactos. Sí, no manches. ¡Muévete de aquí!
Oh, hijo de su pinche madre. Cámara, cámara, dame los puntos, perro. ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, no mames! No, es que creo que los personajes que me traje no eran buenos. Además, también la... ¿Cómo se llama? La, este... ¿Cómo se llama? Los personajes que me traje no estaban chidos. Lo feo es que te quitan los artefactos y los peroajes, personajes. Ah, y los personajes los bajan a 70. Ah, sí, güey. Me llevé Electro y Pyro para explotar enemigos y aturdirlos. Eso me daba tiempo de atacarlos. Ah, sí, güey. Pero ve, cumplí con mi cometido. Independientemente de si lo pasé o no. Así que me... Me. Güey, pero empieza el... Es que me tenía que acercar. Qué güey. En fin. A su madre, pinche calor que hace. Ah, su madre. Ok. Dice, dominio del tránsito. Requisitos para superar el dominio. Obtén 500 puntos de artificio. Supera el desafío en menos de 10 minutos. Métodos para obtener puntos de artificio. Recoge monedas de aventura y abre cofres. Oh, su madre. Ok. ¿Esto qué significa? O sea, se supone que son para detalles, ¿no? Pero bueno. Sí, pues aquí dice, mira. Pero según esto se puede subir el nivel, ¿no? Abriendo cofres. Pero bueno. Al papito Xiong Li. No, voy a llevar los míos. De todas formas los van a subir a nivel 70, así que... me voy a llevar a la Kli. No, espérate, espérate. Me voy a llevar a este. Me voy a llevar a este. Por si acaso. Me voy a llevar. Me puedo llevar a esta. Y. De hecho, también me puedo llevar a la Kirara. ¿Dónde está la Kirara? Qué puercas. ¿Por qué no está Kirara? ¿O no la estoy viendo? No, no está. ¿What the fuck? Bueno, dame a Kirara entonces. Puerco. Ah, chinga. ¿No está? ¿No es Dendro? What the fuck? ¿Será que está rotada? A lo mejor está rotada. A lo mejor. En fin. Creo que esto va a ser rápido. Avista nubes imaginario. Recoge monedas de aventura suficientes para completar el desafío. Ah, eso es todo. ¿Y esa cosa azul para qué es? A comer. Kitsune, ¿cómo estás? ¿Para qué es esa madre azul, ¿Para reiniciar o queso de puerco? Ah. Ok. Ok. Uy. Ay, uy. Vamos. Me hubiera llevado un...
Ah, bueno, aquí sí puedes escalar, es lo bueno, porque ya ves que luego hay dominios en los que no puedes escalar y eso es una tocada de huevos. Ah, chinga, ya empezó. Soy un auto. Ah, no, ¿verdad? Aquí no aplica, aquí no aplica. Aquí no hay autos. Ok. Hey. ¿Cuántas tienen que ser? 500, 500 puntitos. Cofre. Ufa. Vientos. Yo nada más conseguí 400. Espera, ¿entonces puedo seguir entrando en las puertas y seguir consiguiendo monedas? ¿O cómo funciona eso? Porque si ese es el caso, pues así se consigue un buen puntaje, ¿no? Supongo. Ah, mira. No son muchos, pero pues me evito entrar una vez al dominio de hielo. ¿Cómo estás, Kitsune? ¿Sí terminaste lo de los... la invocación de los sabios o qué dope? Dominio del dilema. Enemigos, punto de bonificación y punto de invocación. Requisitos para superar el dominio. Obtén 600 puntos de artificio. Ah, sí, son como... diferentes partes, ¿no? Ok. Supera el desafío en menos de 30 minutos. Métodos para obtener puntos de artificio, derrotar enemigos, completar el desafío de la zona. ¡Qué zona! ¡Mi cabezona! ¡Eh! ¿A huevo me están dando estos personajes? No manches, al espantongo. No mames, ¿y por qué no me dan pyro? Vértebra. ¿Quieres usarlos o no quieres usarlos? Bueno, más bien sería ¿quieres usarlos o quieres usarlos? No me preguntan, no. Es así de que quieres. No, no nos pregunta ¿quieres usarlas? Acapara nubes imaginarios, selecciona distintos caminos y derrota a los enemigos que encuentres. Tras completar el desafío podrás obtener puntos de artificio, experiencia de artificio y otras bonificaciones. Este dominio contiene puntos de bonificación, los cuales otorgan distintas bonificaciones y puntos de invocación, que te permitirán invitar a personajes. Oh. No hay nada. Hay enemigos más adelante. Eso es todo lo que dice. Ok, está bien. No manches. Pendejo. Uy, güey. Ay, qué güey. Ya.
Ahora. A huevo. Cofre sofisticado. Puedo mejor ir mejorando. No, es que o sea, si yo abro el cofre, acaba, ¿no? Ah, no. Moneda de artificio. Punto de bonificación. De invocación. Ah, mira, maniobra atrás. Añadirle aumento 33 en la recarga de energía. Ah, 30% al ataque de personajes del equipo. Ve, represión vertiginosa. Tras añadirla, tras sprintar tus personajes del equipo, liberan una onda de choque en la ubicación del personaje en uso que inflige daño verdadero contra los enemigos cercanos. Solo puede ocurrir una vez cada 3 segundos. Y obviamente el otro es para invocar. Y puedo traer a alguien más. ¡Oh! No puedo traer un pyro, ¿eh? Me va a hacer falta el pyro. A ver, traigo un dendro, un electro y un geo. Yo creo que sí, ¿eh? Es que me cuesta así. Bueno, igual y sí, ¿no? Me traigo a esta. Y todavía me alcanza para un punto de bonificación. Y podría utilizar este. Y continúo. A ver. Y aquí ya me dejé. ¡Ajá! ¡Vientos! Okay. Equipar. Ahí está. Y puedo tener 4 vientos. Oye, qué buena. Qué buena onda. Tengo 3 caminos. Voy a ir para la derecha. Chingue su madre. Oh, vientos. Cofre. Y es un punto de bonificación. Golpean con un ataque normal cargado descendente. Genera una onda de choque en la ubicación del enemigo. Y el otro, tras añadirle, aumenta 30% del daño de las habilidades definitivas. Voy a comprar este. Ah, pude haber entrado por en medio. Ok. What the fuck. Objetos a elegir más adelante. Enemigos más adelante. Pues supongo que eso es todo, ¿no? ¿Puedo activar los dos? Chinga su madre. No, nada más uno. Ok. Fuck you. Listo. Oleada, oleada. ¿Cómo te nego? Ay, pendejo. Ah, pendejo. ¿Qué?
Vientos, vientos. Nivel de artificio, vientos, desafío completado. Ok. Ahora, es más. ¿Qué me dieron? A ver. Ah, es que es este, no me lo puse, qué güey. Tengo 130 puntos. Ataques normales y cargados. Mira, dame este, papu. Es más, dame ese también. Chingue su madre. Se los ponemos de un vez. A ver qué tanto dicen. Que ya me perdí en su conversación. ¿Ya hiciste este evento? No, aún no. Pretendo hacerlo después, aunque no sé si en directo o no. No quiero que me pase lo de la última vez. Aunque esto está más sencillo. Dice, lanza la ulti del adendro. Ahí es cierto, tengo que mejorar a la Yoimidi, a la Yoimilla. Ah, Netón, que también la sacaste. Está chida la piromaníaca este, güey. Tú ni la querías, bicho mamón. Lo mismo que con la frentona, güey. Venga, pues, entonces. Ah, chingada, volvió al inicio. Ah, no, este es otro. Hola. Yo solo vengo a activar cosas. Ay, pendejo, no, pero lanza el pinche cuervo. ¡A huevo le di! Ahora. ¿Te me vas a alejar, pichichichona? No le pegues a él, a ella. Chingao. ¿Para qué? Si la Noel cura, la Noel cura. Ok, ahí está. Entonces, a ver, ¿qué otras madres hay aquí? Nada, ¿o sí? Ah, no, sí. Pues es mi top, ¿qué qué? Pero es la... Oh, puta madre. Es útil la piromaníaca. Lanza la ulti de la Kolei. La Kolei no cura atarado. Yo dije Noel, güey. Represión de choque. Cuando tus personajes del equipo golpean a un enemigo con un ataque normal cargado descendente, genera una onda de choque de, en la ubicación del enemigo. Reduce 25% el coste de aguante. La vida máxima. Daño crítico. Ay, güey. Dame este. Y dame este también. Vamos a llevarnos a la Chogun. ¿Cuánto cuesta la Chogun? Cuesta 100. Todos cuestan 100. A ver, vamos a quitar a la Fischl porque su pinche ataque
mames, lento, lento. Además, soy más de espadas, no de arcos. Ah, el espantongo. O miércoles. Bueno, no hay pedo. Ah, qué pendejo. Ah, qué pendejo. Ven aquí. Muerte. No estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Para ser mi primera vez. Fueron gentiles conmigo. Eso sí, volvieron a salir a huevo. Eso sí, ¿cómo se llama? La variedad que le dieron estuvo bastante bien, ¿eh? Creo yo. A ver. No manches. Oh, hace un montón de calor. Busca tesoros. Ay, no te juegues, no te pases. Okay, 400 puntos. O sea, puedo ganarlo con cualquiera de estos cuatro. Digo, tres. Qué pendejo, ya ni contarse. Defensa, dominio de defensa. Tiene dos partes. 32 y 44 monedas. A requisitos. Obtén 580 puntos de artificio. Supera el desafío en menos de 15 minutos. Métodos para obtener puntos. Recoge monedas de aventura y completa el desafío de la zona. Kizuna. Máximo de veces que el equipo puede ser derrotado, cero. Lo bueno es que son puros Illichers, entonces no hay tanto problema. Ok. No tiene caso que le pongan ahí mis personajes y personajes de que te da el juego, si van a ser los mismos y de todas formas van a empezar en el nivel 70. Pero bueno. Busca tesoros imaginario. Consigue monedas de aventura mientras esquivas los ataques de los enemigos. Cuando recojas monedas de aventura, estas reaparecerán pasado un tiempo hasta que hayas obtenido suficientes. Ok. Ok. Okay. Que me supongo que esto nada más es como para irlas agarrando. O sea, me dan puntos por ganarle también a estos güeyes, ¿no? Puntos de artificio. Obvio, obvio. ¡Ay, pendejo!
Me la pelas, pinche juego. Ok. Solo tienes que imaginar y ganas. Ese men. Ah, pisé el pinche... What? De cabrón, déjeme en paz. Oh shit. Madres, van a pegar duro. Espero que no. Oh, chinga. Okay. Au. Hay otras. Ah, sí me dio, perro. Tiene buen tino. Chinga, ¿y las demás? Ah, ya las vi. No mames. No, me recargo. ¡Cámara baja! Ok. ¡Uy! ¡Casi! Ah, pues sí, estuvo. Facilito, facilito. Pasó Kitsune. Ya ni me respondiste, ¿ya ves? Porque está el Sakumer. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. ¿Qué me dijiste? Ah, ya ves. Y chale, yo qué, güey. Huevo. No, no, lo siento. Es que ando levantándome por agua. Sí, oye, sí, no manches. De hecho, voy a tomar agua yo también. No manches. Dejen, apago la luz. Y ya es tarde. Uy, güey, casi se cae mi teléfono. Hasta el agua me sabe dulce, no sé ni por qué. Yo creo por el mismo calor. Te preguntaba, Kitsune, que si ayer sí pudiste terminar el... esa madrinola de... de los sabios. Y güey, se me atoró. Dominio de la contienda. Enemigos, punto de invocación. Tiene dos niveles.
Y requisitos: obtén 75 puntos de artificio, supera el desafío en menos de 30 minutos y derrota a todos los enemigos. Ah, estos putos dragatos me caen de la verga. Ok, acorazado. Ah, bueno, al menos me dicen que es hidro. Ayer no streameé, pero sí que pude terminarlo. Ah, vientos. ¿Y qué onda? ¿Siempre sí utilizaste el...? Creo fue el domingo cuando Kitsune hizo stream. No, sí fue ayer, ¿no? Hoy estamos a lunes todavía. Ah, no, miércoles. Ah, no, está adelantado mi reloj. Jaja. Según yo, sí fue ayer. Ahí está, ya ves. No estoy loco, no estoy loco. Ok, entonces necesito un geo, sí o sí. Pero a ver, vamos a ver qué personajes me dan, porque no dice, no dice. Ok, era hidro, dos geo y un dendro. Ah, chale. Nada más por llevarme la contraria. A ver. Si es un hidro. Bueno, me interesan primero los geo. Mira, aquí está Mika. Mote. Bueno, el Pyro no hay, no es como que importe tanto, ¿eh? Mira, aquí está el Baishu. Podría usar el Baishu, pero creo que era ese men es de... Ese men es de... ¿Cómo se llama? De fucking... Ay, ¿cómo se llama? Es de fucking Ay... Catalizador, ya, catalizador, güey. Y las chichis, güey. Este men. Apenas es la mitad de semana, güey. Tranquilo. Tranquilo. Yo vine aquí por las chichis. Con el calor que hace, no manches, güey. No, estás loco. ¿Tú quieres que me dé una insolación en la noche, güey? Imagínate. Yo pagué, no seas choro. No seas bien choro, güey. Eres bien choro, güey. A ver. Si es un dragarto, necesitaría... Bueno, ya tengo a este güey que usa mandoble, ¿no? Ay, pendejo. Ya tengo a este güey que usa mandoble. Y puedo hacer mis reacciones con el cazuelas, con el pinche Arconte Pairo. Ah, yo no he cobrado nada de eso, güey. Discúlpame, pero yo no he cobrado nada de eso. O sí. No, yo por eso dije con este. Todavía me faltan dos, Kitsune. ¿Qué pasó, amigo? Todavía no termino. Porque este es para el dragarto y para el acorazado. Y bueno, y para el slime geo, que también es castrocillo. Ah, bueno. Bueno. Pero no los he cobrado todos, güey. En fin, ya no discutamos por dinero. Ese luego ya me lo avientas. Me podría llevar. ¿A quién me llevo? Ah, son tantos personajes que no sé cuál llevarme. Mira, ahí está la Ganyu. Digo, la Nilo.
Ah, mira, está Eula, la otra Shoshona. Me voy a llevar al pinche Kamisato, güey. Y probablemente, es más, probablemente necesite llevarme donde mierda está, porque no está. Ah, porque es de 5 estrellas. ¡Qué pendejo! Yo creo que así, ¿eh? Vamos a ver qué tal me va. Vamos a ver qué tal me va. Ok, dice el de, en el dominio hay amplificadores que fortalecen a los enemigos. Cuando un enemigo está fortalecido, tanto su ataque como todas sus resistencias elementales aumentan. Encuentra y destruye estos dispositivos para debilitar a los enemigos. Derrótalos y así completar el desafío. Ok. Ah, rompecorazones imaginario. Por un lado, encontrar y abrir cofres aumentará el nivel del artificio del equipo. Por otro, pues escoger personajes que usen mandoble para romper más fácilmente los amplificadores. Qué bueno que traigo un mandoble, perros. Este güey se está muriendo. Okay. Okay. Okay, no sé qué hace esto. Ah, okay. Activó los vientos. Okay. Aquí está de este lado. Está. Aquí es un punto de invocación. Ay, pendejo, pensé que se me alcanzaba. Ah, chinga. ¿De aquí a dónde tengo que ir? Ah, ya vi. Ahí arriba. Me llevo estos. Uy, subieron a 75 a fuerzas. Uy, güey, no te vas a quedar aquí a la mitad. Ya se han destruido todos los monolitos. Hay un cofre por allá. Ah, está abajo, está abajo. Okay, ¿será todo lo que hay? Supongo que sí. Ah, no traigo un electro, pero bueno, creo que no es tan necesario. Además, puedo salir. Quítate tú. Ah, se me olvida que son... Puta madre. Chinga, deja de esquivarme, perro. Ah, pendejo, cambié. Siu, el que sigue.
Eso fue nada más de aquí. Ahora, en este. Ok, no hay mucho. ¿No hay cofre escondido? No. Oh, miércoles, necesito un... Ah, no, ahí está. Dije, no mames, necesito un pyro. Oh, fuck me. Está, a huevo. Jaja. Soy un genio de las matemáticas. ¿Qué es esa madre? ¿Para qué era? No tengo idea. Ah, era para eso. Hostia, joder. Ajá. Y aquí también hay. Bueno, que de todas formas no... No me hace falta, ¿no? Aunque... Uy, uy. Aunque... Creo que sí... ¿Son para abrir aquí? Aquí me hace falta algo. ¿O no? ¿O no me hace falta nada? Está a nivel 90, perros. El Enies es capaz de todo, hasta de saltar por aquí arriba. Listo. Tuvo sencillito, sencillito. Los hicieron muy fáciles, Siento yo que fue muy, muy fácil. Y todavía quedan 15 días. Entonces, ya nada más falta publica un dominio o juega un dominio. Ok, vamos a ver. Dominios personalizados. Buscar dominios. Chingue su madre. Ah, no mames, tengo que meterlo desde internet. Ah, qué hueva. No mames, yo pensé que iba a ser in-game. Eso hubiera estado más chido. En fin. Ahora, ya que tenemos eso fuera de... Fuera de mi sistema. Vamos a ir a Suma. Ok. Ok. Su madre. ¡Oh! ¡Fraps! Ta, me palma otra vez la pinche máquina como lo. ¡Ay! ¡What the fuck! ¿What the fuck? ¿Qué pasó ahí, pinche juego? No mames, no me espantes.
Me va a crashear la gráfica igual que en la tarde. Prendí la máquina y así como abrí el pinche Genshin, apenas me empecé a mover y me crashó todo. Se me fue la imagen, el audio ahí seguía, la máquina no me dejó de responder. Clásico. Un clásico. No sé por qué, pero pensé que había visto esas madres, ¿cómo se llaman? Anguilas. Completa el desafío protegiendo el monolito. Vamos a ver si no la cago aquí. Vamos a ver si no la cago. Si no la cago, dragón. Ah, perros. Déjame, voy por ese cabrón que está aquí arriba. Ven aquí, hijo de puerca. ¡Bájese! ¡Pero dales! No, va a tardar un chingo. Ay, ya no me alcanzó el tiempo. No, le están haciendo bullying a mi monolito. No le hagan bullying a mi monolito, perros. Es mío. Solo yo le puedo hacer bullying. ¡No! No, sí, ya valió, verdolaga. Sí, me falta subir nivel. Me falta subir nivel. Sí. Digo, tampoco sé a la coley. Pero meh. Que se baje. No, pero bájate, chingada. ¿Por qué no les pegas bien, puto? Juegos de mierda, ve nomás. Métase para allá, chingada madre. Ah, me cagan estos güeyes. Ahí sí.
Muéranse los dos, hijos de su puta madre. Y tú, vete a nadar, cabrón. ¡No! ¡No mames! ¡Hijos de su...! ¡Ah, cabrón! ¡No! ¡Cabrón! Si te alcanza, perro. Ahí está. ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Me faltan otros! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Váyanse a la verge! No, ya valió shit. Te está haciendo bien pendejo con el reto que te puse. Sí, güey. No. No. Además, ahorita no lo voy a hacer, no mames. También tú. Ah, hijo de su puta madre, me caen re gordos esos cabrones. Ustedes van hacia la fiesta, chingada madre. No me deja ver esta mamada. Taputos castrosos. Ay, pendejo, me las comí todas. No manches, me las comí toditas. Toditas. Ok. Ah, tenemos uno aquí. Completa. Ah, no, un grupo de machos está tramando algo, poniendo riesgo. Derrótalos, ok. No estoy diciendo que no, güey. Ah, están allá. Pero hoy no, no mames. Va a tener que ser este. Ahora, ahora. Nel, hasta que me aplaudas de verdad así, güey. Miren cómo dice. Ah, es el del desafío este. Voy a cambiar la cola y no mames. Vamos a traer mejor a esta. Oye. Mendoza.
Cámara, putos. Ay, cabrones. Adiós. Ah, nomás se chuta a todos. Vete a la goma. Bueno, es que creo que Kitsune no sabe, ¿verdad? No sabe del plan para derrotar a todos los Saiyajin. Sí, creo que es eso. Escolta la carga hasta su destino. Un grupo de espectros. Vamos primero por este. ¿En Seirai? Sí, pues sí. Pues explicar al Kitsune. Pues es que ya no sabía que estaba aquí. Lo que pasa es que en mi canal de YouTube, desde hace muchos años, que subía videos, hago retos. O trato de completar retos. Ahora sí que depende de la dificultad que los pongan. Es que yo trato de completarlos. Por ejemplo, me pidieron hace mucho tiempo tratar de conseguir cierta cantidad de puntos. Creo que eran 300.000 puntos o más. No recuerdo cuál fuera la cantidad correcta en este... ¿Cómo se llama? En Metal Slug, nada más en la primera misión, por ejemplo. Y ahí sí dependió un poquito de cómo atacase. Toma. Y el Sakumer puso un reto, justamente, que era pasar el abismo. Los 12 niveles del abismo, creo que son de un putasísimo. O sea, bájese, cabrón. Y es lo que me está reclamando ahorita, que no lo estoy haciendo. Entonces, ay, pendejo, salieron más. Toma. Okay, 5, me falta uno. Atarado, agarré esta madre. Okay, el otro creo que estaba del otro lado. Creo entender. Sí, entonces es básicamente eso. Y a cada rato me está diciendo que... ¿Por qué no lo haces, güey? Ya te lo puse, güey. Y no es cierto, no me lo has puesto, güey. Digo, el reto sí, ya está, pero luego quiere que lo haga bien tarde, no mames. Y no sé cuánto me aventé la otra vez. ¿Dónde está el otro? Ah, ya lo vi. No sé cuánto me pueda tardar, ¿eh? La otra vez hasta cuál llegué, hasta el 8, creo. Y ya estaba fastidiado, la neta. Toma.
Listo. Ahora el último era de escoltar un globito. ¿Está aquí? No, nope, está hasta acá atrás. ¡No mames! Ay, ay, ay. Entonces, pues es eso, mi buen Kitsune. Y luego el Sakumer así anda, anda, dice y dice: güey, ¿a qué hora mi reto, güey? ¿A qué hora? Y yo así como: pero señori, me voy a tardar mucho. Y nada más me dice: pues dale, dale. Y de hecho tampoco he hecho directo ahorita, por ejemplo, por el puto calor que hace, no manches, me da una pinche flojera. O sea, perdón, pero me ha dado una flojerísima nada más por el puto calorcísimo que hace. Que por cierto voy a tomar agua. Ay, jódela. varias galartijas. Oh, está. Escóltalo. Ay, qué pedo. Están esos güeyes. ¿Va a subir por aquí? Sí. ¿Va a subir por aquí? Sí. Va a subir por aquí. Oh, fuck me. Oh, qué pedo, algo me hizo daño. Chingada madre. ¡No, qué güey! ¿Dónde estoy? ¡Eso! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Quítate tú! Mamón, te estoy tratando de ayudar y haces tus pendejadas. A todos, cabrones. Ven aquí, güey. Ven aquí, güey. Bueno, ahí tenés. Ya llegamos, ya llegamos. ¡Siu! Me la pelan todos. ¡Siu! Listo. Ok. Están los cuatro encargos. Oh sí, oh sí. Ahora, estamos en rito. Pero siento que hubo como una especie de... como de lag, ¿no? De repente me daba lag. No sé. No sé si se notaba. Pero bueno. Pues ya están esas madrinolas. Así que voy aquí a reclamar mis recompensas. Y voy a ver qué otra misión completo. Porque... Arigato gozaimasu. Así es. Sí, 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 tú dame mis recompensas, porfa, dámelas. Y las recompensas también, que me hacen falta. Ah,
Chinga. Liwe. Liwe. Listo. Ok, entonces, vamos a ver. ¿Qué misión podemos hacer ahora? Me hace falta esto, ¿eh? Aranácula, sí, es este. Lo del Festival Utsava. Ah, estaba haciendo esta, la de la pinche, ¿cómo se llama? La de la duende esta, digo, la genio, perdón. Era una genio. Con ese. Ahora está a 9 kilómetros de aquí. Ahí, merengues. Vamos a continuar entonces en esta misión. Porque Pichis Akumer no le da candela a las misiones de Arconte. Prefiere reclamarme a mí que no he completado ese tiempo ese. Sí, verga. Prefiere reclamarme a mí que no he hecho su reto a avanzarle a las pinches misiones. ¡Ay, güey! Sí es cierto que le tengo que ganar en un duelo. ¡No! ¡Miércoles! Pues ni pedo, ¿no? ¿Qué te pasa, Enies? No te quedes ahí parada y ven a jugar. No te preocupes, prometo no reírme de ti si juegas mal. Vamos, vamos, jueguemos una ronda. No sé qué mazo tiene este güey. Ah, sí, tenía estos dos, no. Bueno, yo espero. Espero que no me ganen. Yo creo que me llevo. Me llevo estos dos. Porque el Fatui. El Fatui que tiene es el crío. Ahí le podría pegar con este güey, ¿no? Con el Diluc. Pero me gusta tener a este güey. Tiene una habilidad pasiva. Chipocle. Voy a intentar ganarle. Voy a intentar ganarle. Qué pendejo. Estoy moviendo todo mi escritorio. Ahora sí que no cabo. Ok. Ah, cambio personaje. Gastas un dado elemental menos. Va a quedar así. A sacar primero este güey, ¿no? Ah, no, es Hidro. Es Hidro. Ah, no mames, es Hidro. Bueno, tengo la. El problema van a ser sus escudos. Bueno, el escudo de este men. Pero voy a tener que vencer primero a esta mensa. Mames, ¿por qué me das Geo, güey? Yo no traigo personajes Geo. Ni Electro, güey, no mames. Tu turno. Cuando está en combate, no, ese no. Y este era. Es más, voy a usar estos. Ajá. Ups. Ah, este cabrón ya trae dos, dos de energía. A huevo. ¿Qué
quiero es bajarle la vida a los dos. Ay, güey. Okay. Tengo que cuidarme de ese güey. No, ¿por qué me das dentro? ¡No! me dio este hidro. No hay tanto pedo. Este era para cambiar a artefactos. Ok, tengo. No, no tengo, pero puedo. ¿Cuándo necesito? 3. Tengo un omnidado. Podría convertir uno. Voy a tener que usar este. Así. Lo voy a hacer así. Ok. Ahora. Cambio. Me toca a mí, dice. Ahí le dio escudo, vale verga. Puedo usar este, ¿no? No, me necesito a huevo. Ah, shit. No, pues ni pedo. Ah, que no la maten. Ahorita me la vas a pelar, perro. Y tengo otro Timmy, otro Timmy. No mames, me devolvieron los mismos. ¿Qué pedo? Timmy. Ok. Es que si le pego no va a hacer nada. Mejor uso una carta. Necesito omnidados. Ah, no, puedo usar los... Esos... Ah, no, está llena. Solo puedo tener 4. ¡Timmy! ¿Lo que has hecho, Timmy? Transfiere un punto de energía. Yo creo que se la voy a transferir. ¿Tendrá efecto en...? Ah, no. A ver, espérate, ¿cómo dice? En reserva. Ah, nope. Nope, nope, nope. Voy a tener que pegar. Huevos. Ay, pendejo, sí me hizo daño. Mamón. Así, perro. Toma. Toma. Ay, mira qué bueno que me dieron al del Arataki. Aprovechando que ya la va a palmar a la pinche Sakarosa.
mames, 2GO. Este que hace. Gasta soldado elemental, man. No, pero pues parece ya está este. Nada más que este es permanente, es lo bueno. No, yo creo que voy a usar ahora sí esta. Ahí está. Tu personaje en combate obtiene 2 puntos de vida. No, pero ¿por qué usas los? Tienen que ser iguales. ¡Ah! Pues ni pedo. Todo sea por ganarle a este perro. No más, ese pinche. ¡No! Me va a ganar, ¿eh? A huevo. ¡Frito! Mira, pelas. Ay, bitch. Ay, ay, ¿este qué hace? No, yo creo que. ¿Por qué este qué pide? Un pyro y dos del que sea. No, pues va a finalizar. Se va a morir con estos. Te vas a morir. Adiós. Toma. Toma. Para especificar, sigo aquí. Solo que ando farmeando para la Yoimilla. Ah, ya. No, no pasa nada, mi buen Kitsune. No pasa nada. He barrido el suelo contigo. Azarik. Eni, Spymon, ¿qué tal durmieron? A chingar, no estábamos jugando. What? Fatal, no puedo dejar de pensar las cartas. Pero parecías muy contenta cuando jugabais a las cartas, mi señora. Porque si juegas porque si juegas tienes que darlo todo. Paimon también se divirtió aunque solo estuviera mirando. Comparado conmigo, ustedes sí que han descansado bien. Ja. ¿Acaso alguien te dijo que fueras a buscar a la matriarca Babel en medio de la noche? Yo no fui a buscarla. Ella vino a verme porque tenía algo que decirme. Quítate Snapchat. Oh, ¿era algo urgente? Sí, cosas de los ancianos de la tribu. Ese güey está coludido. No. Vaya, ¿se trata de algún secreto? Anoche, la matriarca Babel me comentó que nuestro próximo paso debería ser acceder a la zona subterránea del oasis eterno a través de los túneles de las dunas. Oh, mi señor Al-Amar construyó una compleja red de tuberías bajo esas dunas para suministrar agua a las tierras de los mortales. Antes de la caída de Al-Amar, esas dunas azotadas por tormentas eran unas colinas exuberantes. El caso es que hace tiempo que esos canales se secaron.
Pero eso nos viene muy bien porque podrían servirnos para acceder a los mismísimos cimientos del oasis que hay en las dunas. Por fin la matriarca Babel tomó una decisión. Como Enies ha traído de vuelta a la genio, ella puede guiarnos. Además, ya saben lo elocuente que soy. Su sarcasmo. Lo que dice es cierto. Yo misma presencié los actos de los que habla, mas no considero menester entrar en tantos detalles. Bueno, pues vamos a hablar con la matriarca Babel. La matriarca de la Torre de Babel. Objetos. Una página. ¿Vieron eso? ¿Sí se notó? De repente como que no me cargan las texturas. Ahí se vio al fondo. What the fuck. Se notó. Sí, no manches. Ya mi compu ya está igual de cachonda que yo. ¿Es aquí? ¿No? Ah, no, es más arriba. ¿Cómo? No. Nada. Nada vas a ver. Oh, como ustedes por aquí, Enies, espero que los de la tribu te estén tratando bien. Oye, qué bien que tú también estés aquí. Me temo que debo encargarte a ti la misión de capturar al traidor de Aderfi. Empiezo a sospechar que las recientes traiciones están relacionadas con la interferencia de cierta nación nevada del norte. ¡Uy! Tú también estás como para que me salgas en el gachapón. ¿Se refiere a los Fatui? Los Fatui incluso han llegado hasta aquí. Son como esos bichos de los que hablaba Lilúpar. ¿Cómo es posible que nos los encontremos incluso aquí? Al principio venían con la consigna de colaborar con nosotros y cooperar con nuestros comerciantes, pero luego empezaron a meterse en nuestros asuntos. Son la peor calaña, pero nos superan en fuerza. Hace tiempo expulsé de nuestra tribu a esos norteños. Norteños. ¿Qué onda, mijo? ¿Le va a caer aquí al Electro o qué? Y les prohibí volver a cruzar nuestros campos de caza para evitar que hirieran a los nuestros. Pero ahora están deambulando cual aves carroñeras por el desierto. No sé si buscan tesoros o una alianza oportunista con nosotros. Desde luego, son gente peligrosa. Entendido. Le aseguro que, ya sea información o la cabeza de alguno de ellos, le traeré algo. ¿Ya sea? Se dice, ya sea información o la cabeza de alguno de ellos. Hoy se está calentando, ¿eh? Uf, y no solamente el clima. Sí, eso. El caso es que todo esto de los Fatui no es cosa de ahora. Enies, Azarik ya les contó lo que quiero pedirles hoy, ¿cierto? Así es, matriarca Babel. Bien, pero aún así debo advertirles de lo peligroso que es el camino que las espera. Nuestros exploradores descubrieron hace poco grandes indicios de actividad de gusanos de arena. No tiene de qué preocuparse. Las guiaré por un camino seguro. ¿Qué ocurre con los gusanos de arena? Los gusanos de arena son unos animales peligrosos. Ni se les ocurra bajar la guardia con ellos. Podrían atacarlas al sentirse atraídos por la genio. Mujer del desierto, no hables de mí como si fuera un desastre andante. Mi señora, yo permaneceré alerta por vos, y si os ataca algún gusano de arena, quizá pueda invocar mi poder defensivo. Yo también te protegeré, Enies. ¡Wow! Te salieron dos ayudantes muy confiables de repente. Jeje.
Venerada Lilúpar, le pido humildemente que, cuando lleguen a los cimientos del oasis eterno, haga uso de su poder para guiar al equipo. Es posible que en esos canales abandonados haya fragmentos suyos escondidos. Sí, ya conocía esa información, más como la sabes tú. Ah, no, es pregunta, ¿más cómo la sabes tú? Te la proporcionaron los forasteros, ¿no es así? En esos pinches puntos suspensivos siempre es un... No temas, saqueará un puñado de ratones de biblioteca y hurtar unos mapas de algún campamento de comerciantes es la especialidad de los moradores del desierto. Ya estoy familiarizada con ese hecho. Gracias por proporcionarme dicha información, pues me ha permitido recobrar una porción de mi poder y recuerdos de antaño, mas no apartaré mis ojos de ti y de tu concubino. Oye, no te pases, la matriarca Babel me ha autorizado a explorar con ustedes para que pueda enterrar los restos de mi padre y que descanse en paz. ¿Cómo puedes difamarla de ese modo? Yet. Disculpe si la ha ofendido, venerada Lilúpar. Entiendo su preocupación y le aseguro que me ganaré su confianza. Procede como desees. Yo necesito reposar de mi cansancio. Está bien, no los entretengo más. Pónganse en marcha cuanto antes. Claramente esta chava se... ¿Dónde carajo hubo risa? ¿What? ¿Por qué? Ah, no, ese ya lo leí. Yo me desuscribo, dice. Ese men. No, no lo hagas. ¡A chinga! ¡No! ¡No! ¡Me va a sacar! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡What the fuck! ¡No! ¡No me saques! ¡Dame el objeto! ¡Fuck you! ¡Dame el objeto! ¡No! ¡No me saques! ¡No! Vale, shit. Vale, shit. What the fuck? What the fuck? Puta madre. Vale, shit. Ya van dos veces, No me voy a sacar, me voy a decir: no se puede, mijo. Vas a tener que hacerlo otro día, carnal. Otro día. Oye, Sakumer, ¿te acuerdas de dónde te dije? ¿Dónde te dije que creía que estaba? Verga. ¿Dónde te dije que creía que estaba Neshnaya? No me acuerdo dónde te dije. Pero según yo te había dicho que estaba como por arriba. Arriba del desierto. No, esto me va a sacar, Me va a sacar. ¡No! ¡Puerco! ¡Puerco! Ya valió shit, ¿verdad? Ya valió shit. ¿Cómo era total? ¿Cómo era total play qué? Ya valió shit también en mi Twitch. ¡No! ¡Mi Twitch! Me desconectó el chat del teléfono, eso sí. Me está tratando de reconectar. Se ha desuscrito, dice. No, por favor, no la palmes, pinche chingadera. Ahí está, ya se reconectó mi celular. Ya se reconectó mi navegador, ok.
A ver. ¿Cómo se llamaba ese? Que la otra vez, Verga. A ver, voy a intentarlo otra vez. A ver si no... A ver si no la palma, pinche directo. Ok. No tengo fotogramas perdidos hasta ahorita. Pero aquí en el bitrate... Verga, ya lo reseté. A ver si me... Vamos a ver si me abre el juego. Por favor, carga. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Siu! ¡Siu! Ahí está. Vientos. ¡Oh, manches! Cámara. Pinche... servicio, güey, no mames. Se me hace que voy a tener que cambiar mi plan, güey. Está muy lejos, son 600 metros, sonta. Ah, mira, pues qué bueno que ya tengo este. A uno más básico. No sé. Ten cuidado, no hablar de boca cerrada. Habría que decirle eso a ti. El método más eficaz para que no te entre arena por la boca, a lo mejor. What the fuck me. A chingas abajo. What? Shh, deténganse, siento como si... Se trata de un gusano de arena. What the fuck? Derrota a los enemigos. Oh, shit. Ay, pendejo, me equivoqué de personaje. ¡A su madre! ¡Uy, uy, casi me da! ¡Vámonos! Ah, no le da. Vale, perros. Vámonos. Ok. Allá acá de ese lado, Jet, ven aquí. Ya tenía pensado pegarle a este men. Dije, no, no mames, ¿qué hace ese güey ahí? Uy, pendejo, me espantó. Pero no, viene conmigo. ¡Sí!
¡Ay, güey! ¡Un gusano! ¡Ah, no mames! ¡Son más! No entiendo por qué este güey saca su maletín para este... para pegar. ¡Au! Ahora sí me pegaron, perros. Vamos, menos. ¡Cámara! ¡Ay, güey! Que seguir adentrándose por el cañón. El túnel que va hacia los cimientos del oasis eterno está por ahí. Enies, ten cuidado con las tormentas de arena. Allí a veces las hay incluso más fuertes que en la zona abierta del desierto. No temas, yo misma protegeré a mi señora. Y ahora, vamos. Bien, entonces yo me voy yendo. Tengan cuidado en el camino. Gracias, igualmente. Sí, tú que vas solo eres el que tiene que tener cuidado, Azarik. No dejes que un gusano de arena te coma. Venga. Ah, Ganón de los Reyes, el origen de todo existirá, viendo brillantez. ¿Qué canción es esa? Oh, deseas aprenderla. Jeje, me viene a comunicarte que con la memoria fragmentada que poseo no es factible recordar la integridad del poema. Ok. Me parece bien y mal. Campamentos abandonados. ¡Ay, güey! ¡Pero no lo leas! ¡Oh! Más adelante hay otro campamento. Templo Al-Muazzan. Investiga campamento y eremita abandonado. Ok. Un campamento de los Tanit. Y hay unos registros escritos por ellos. La matriarca Babel envió a gente hasta aquí antes de que nosotras llegáramos. Parece que... parece que algunas personas no respetan las tradiciones tribales tanto como ella dice. ¿Qué problema hay con el campamento? ¿Qué pasa con el campamento? Paimon no ve nada raro. Babel envió a varias personas a que investigaran esta zona, pero nadie logró salir con vida. Tal vez por eso este sea uno de los lugares prohibidos de la tribu. Lo que quiere decir que esa calificación se debe a un peligro real y no a una burda superstición. En cuanto al verdadero propósito por el que envió a otras personas hasta aquí para investigar, al menos sabemos que no es por Yet.
Más adelante habrá más campamentos. Lo confirmaré con la matriarca Babel más adelante. De momento, sigamos. ¡Qué calor hace! Mames, es un chingo de... de lectura, no mames. ¡Ay, pendejo! Miren, hay un mecanismo, vayamos a ver. Déjame explorar, ¿no? Puerca. ¿Qué es esto? No quiero hacer nada precipitado, pero si queremos avanzar tendremos que activar esta cosa. Pero, ¿y si es peligroso? Es el interruptor de una bomba de agua. Sirve para controlar el tamaño y la dirección de una corriente, pero ahora, en vez de agua, hay arena. Como podéis ver, mi señora, esto antes era un exuberante paraíso en el que los manantiales todavía no escaseaban. Mas eso ahora no es relevante. Creo que estos mecanismos se pueden reactivar. Intentémoslo, mi señora. Qué bien conoces este sitio, Lilupar. Vamos, Zenies, hagámosle caso e intentémoslo. Ah, chingaste, ya lo había visto. Ya. Ok. Un silly. Ah, se abrió una puerta. Oye, Neso, algo parece temblar en el interior de los túneles. Sí, conozco el camino. Prosigamos. Primero. Oh, fuck me. Rostizado. Oh shit. Chotto biri biri sasenai to ne. Muerte. Carne. Carne. ¿Con cuál tienen que coincidir esos tres? A ver. Ah, ya los vi. Ok. A ver, vamos a ver. Ajá. Soy un genio de las matemáticas. Cofre. Sí. Candas, lo que digas. Ok. Vamos a ver qué hay acá. Ahora muerte. Ya no alcancé a leer lo que decían. Es una llave gigante. no manches. Un montón de cosas sumergidas en la arena. Shibirenasa.
A ver. ¿Encontraste algo? Mira, esas tuberías de ahí. Creo que si las conectamos para que drenen la arena acumulada, se abrirá un camino. ¡Qué forma de pensar tan primitiva e irreflexiva! Más con todo, vale la pena intentarlo. Ya me estás enfadando, genio. Estaba encomendándote, pequeña. ¿Pero te has visto? La pequeña eres tú. Yet, por su edad, y Lilupar por su tamaño. Pero Paimon se cree que ambas son pequeñas, jeje. Por esa lógica, Paimon, tú eres pequeña de edad y de tamaño, así que eres una enanita. ¿Qué? No metan a Paimon en su pelea, Enies. Vamos, di algo. Eres realmente adorable. Reconozco que la propuesta de Jet tiene... Me recargo. Ok. Página misteriosa. Ok. Maldita sea. Si yo activo esta, vamos a ver qué se esconde detrás. Cofre. Kawaiko-san wa kinitte kureru kashira? Lo conseguimos, sigamos avanzando. Oye, pero ¿cómo funciona esto, eh? Magia Pokémon. O algo, ¿no? Digo, seguramente. つなげなさい。
¡Perros! Pensé que así me iba a dar, ¿eh? ¿Cómo grita? ¿Cómo grita? Todavía no tengo suficiente autoridad. Se lo subí. Ve ese güey perdiendo estatus. Muerte ya. Okay. Uf. Es aquí. Yo ya había entrado aquí. Ahí hay un homúnculo. ¿No había entrado aquí? Ya había entrado aquí. Yo me acuerdo ya haber entrado aquí. Sí. El camino está debajo de toda esa arena. Ay, está completamente enterrado. Siendo solo nosotras, nos va a llevar una vida a quitarla entera. Que el desaliento no sea poder de ti. Indaguemos si en las cercanías hay algún mecanismo para drenar la arena. Eso, indaguemos. La Paimon nada más repite. ¿Cómo agarrar ese de allá arriba? Ah, ya vi cómo. Adiós. Ok, encuentra una forma de entrar en la zona central. No me digas que está bajo el mecanismo o algo. Okay.
Cámara. Usagi Hakushaku. Ah, ni se lo empujé. Sí. Ok. Ok, ese se entra por ahí. Pero... Válvulas de ajuste de tuberías. Ah. Interactúa con la válvula de dirección de tuberías para cambiar el modo en que dichas tuberías están conectadas y así ajustar la dirección en la que fluyen, lo que fluye, lo que contienen. Parece que llegó el día. Las mil noches. Son 10. Ahorita que estoy leyendo, son 10. Recompensa disponible, vientos. Sí. A ver. Ay, ve, ya tengo 2 en 9 y 2 en 8. Qué chafa que no los pueda encontrar todos todavía. Ok, pero vamos a continuar. Huevo. Ups. Ah, perro, ¿qué te pasa? Ah, cabrón. Oh, shit. Son 2. Por cierto. Ah, sí, nada más me faltan estas. Este men. Faltan estos. Ay, ay. Y la Amber. Bueno, para empezar me hace falta subirle de nivel. Está en 60. Pero bueno. Órale, canijos. さないとね。砕けなさい。いや。障害物クリア。しびれなさい。は。逃がさないわよ。これはお仕置き。どいて。
A huevos si se van con él. Bueno, uno de ellos nada más. Au. Chingada madre. ¡Cámara, muérete ya! ¡No manches! Se nota que me hace falta subir de nivel a... los talentos y todo eso. Vientos. Oye, esto está más largo de lo que pensé. Eso dijo ella. Espérate, entonces si yo salteo aquí. Bueno, vamos a ver si funciona el mecanismo. Ajá, mira. Ahí está. Ok. Ah, chinga, pensé que había ido para arriba. ¿Sabes que tengo la manía de romper los jarrones que encuentro en el suelo mientras exploro los templos? Sí, pues, de repente a mí también me pasa. Se ha bugueado. Ahora lo que queda hacer es activar esta madre. Ah, pues ahí está, mira. Pero, ok. Ok. Listo. Aunque no dé nada por por estarlo. ¿Qué? Por instinto lo rompo. Ah, ya.
jugaste Legend of Zelda, amigo. Si eso es cierto, entonces no hay nada que que decir. Es natural, es nato. Oh shit, otro. ちょっとビリビリさせないとね。 Estas cosas. Uy, uy. Nigasanai wa yo. Ugachinasai. Sore, shibire sasechan. Piu, tanonda wa yo. Au. Pendejo, me atoré. Que liberar esta de aquí. Quitando esta, ¿no? Supongo. Más al fondo. Ya está. Sigamos. El latido de un corazón cada vez más cerca. Le preguntaron a un cerdito qué quería hacer cuando quería ser grande y dijo: quiero ser doctor. Ese man. Oh shit. Ok, yo creo, ay güey, yo creo, y más que nada por el calor, voy a dejar el directo hasta aquí porque me está empezando a fastidiar un poquito. Y más aparte, debo aprovechar para jetearme porque luego no puedo dormir bien. Pero yo creo que le vamos a continuar probablemente mañana. Yo me desuscribo. No lo haga, compa. No lo haga. Sí, no, es que también tengo que descansar porque no he estado durmiendo bien. Y al rato, y al rato me las va a cobrar carísimo. Cuando quiera hacer un directo de más de 12 horas o algo, ahí es donde la voy a sentir. Entonces, pues para tener preparado ese día, yo creo que va a ser la siguiente semana, ¿eh? Ay, muchas gracias por venirse. Vamos a hacer una raid. Alguien, a ver, vamos a ver este men. Vamos a hacerle raid a este men. Ya, así al Shin. Me recargo, me acabo de comer.
¿Cuántos me acabo de comer? Ah, uno nada más. Hijo de la ver, tienes más de 1000, maldito. Pero bueno, ahí va. Vamos a hacerle la raya, ching su madre. Chat. Ride. Sale una ride y pues bueno, yo espero que les haya gustado el directo del día de ayer. Vamos a continuar mañana en esta parte del Pichi Templo. A ver qué onda, a ver qué encontramos. Se me hace que la Babel está planeando algo macabro. Pero pues ya veremos qué es lo que sucede. Así que pues bien, recuerden seguir al buen Sacomer, que está haciendo, según, directos del Monas Chinas. Yo no he visto que haga directos de Monas Chinas. No he visto que pase la visión de Arconte. Exijo mi derecho ciudadano civil que continúe con la misión de Arconte. Porque si no, no puedo contarle cosas sin spoilearlo. Así que vayan a seguirlo a su canal para meterle presión al perro. No olviden que estos directos se suben a mi canal de YouTube. Aquí se los dejo en el chat. Y no olviden unirse al server de Discord si es que gustan hacer partidas en juegos multijugador. Y pues bueno, espero que les haya gustado un poco, cuando menos. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Salúdenme a Coronados Gaming de mi parte.